Emilio de la Sopa es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, investigador vinculado a Centro Claxo. Emilio, gracias por estar en Claxo TV aquí en Lhasa, Chicago. Muchas gracias por la invitación. Tengo un trabajo tuyo aquí, Relatorio Técnico 01. ¿2001 es 01 o es el primero? No, es el primero del 2013. El primero del 2013. El primero del 2013 dice: Muerte y vida sanpaulina. Años de vida perdidos en el estado de San Pablo, región metropolitana interior. Estadísticas del, o estudios sobre estadísticas de 1980 a 2010. Emilio, ¿qué son años de vida perdidos? Bueno, años de vida perdidos es un concepto demográfico. Sí. Nosotros, toda persona cuando nace, tiene una expectativa de vida. 75 años, por ejemplo. 75. Entonces, es Argentina, sí. Brasil, Sudamérica, sí, ¿no? Sí, Sudamérica, más o menos, sí. No es Japón. No es Japón. Estamos mayor, trabajando, ¿no? Sí, en sí. Japón es más. Entonces, dependiendo de la edad a que muere, existe un potencial de años de vida que se pierden. No es lo mismo que una persona muera a los 70 años, sí, que muera a los 15. Sí. Entonces, todo eso va a implicar en un cálculo demográfico que permite evaluar cuánto un país está perdiendo en años de vida de su población. Uh-huh. ¿Y cuánto pierde, esto es sobre San Pablo, cuánto pierde San Pablo y en qué sectores pierde, sobre todo desde el punto de vista del origen social? Bueno, eso depende porque es un dato que ha ido variando con los años. Es decir, en 15 años atrás, San Pablo podía estar perdiendo como número global, alrededor de dos años y medio de vida perdida. Pero uh-huh. Este es un concepto global para la población. Claro. No significa que eso sea claro. aplicable claro. específicamente a una persona. Claro. Es un concepto para un promedio. Grupo. Claro. Sí. Se aplica a poblaciones. Y ese número de años de vida perdido tiene una distribución también por grupos de edad. Los años de vida perdidos, por ejemplo, entre 15 y 24 años, son muchos más que los años de vida perdidos a medida que aumenta la edad. Claro. O sea, vamos a tener una curva decreciente. Claro. Y también ha ido variando en función del tiempo. Como ha habido una disminución fundamentalmente de los homicidios, una caída muy importante. San Pablo fue, junto con Río de Janeiro, el estado de Brasil que prácticamente lideró esa caída. No ocurre lo mismo en todos los estados de Brasil. Era una cifra, recuerdo algo, de 40 o 45 sí, cada 100.000 habitantes, más ¿no? Que eso, más en el todavía. Año 2000 estaba alrededor de 65 en Río. Ah, 60 más alto en San todavía, Pablo, sí. Pero ya eso ha caído. Por ejemplo, San Pablo está alrededor de 10 homicidios para cada 100.000 habitantes. Sí. Sí. Que, pero se ha estabilizado uh-huh. en esa. O sea que aparentemente ha llegado a una. Disculpame que te interrumpa. Acá dice muerte y vida, dice años de vida perdido. Con lo cual yo debo inferir por lo que vos estás diciendo que ustedes no miden las muertes por homicidio, sino las muertes en general. ¿Es así? Bueno, nosotros hacemos una separación entre lo que serían causas naturales, que también se estudian, causas externas. En causas externas tenemos las muertes por homicidios, accidentes de tránsito, suicidio. Sí. En el trabajo se hace una separación por las diferentes causas. ¿Y accidentes de tránsito en relación con homicidios? ¿Cómo está en San Pablo en el trabajo? Y, accidentes de tránsito no ha tenido una mejora, digamos, ha habido una mejora mucho menor fundamentalmente en la región metropolitana, pero contrariamente a lo que ocurre con homicidios, sí. La situación de accidentes de tránsito es peor en el interior. Es peor. En el caso de homicidios, la situación es mejor en el interior que en la región metropolitana, sí. como cabría esperar. Uh-huh. Pero ¿y en el caso de accidentes de tránsito. ¿Cuánto está en tasa el accidente de tránsito cada 100.000, si es que se mide así también? Y en este momento debe estar. Tendría que ver los números exactamente, sí. porque no fue el accidentes de tránsito el objeto ajá, de este trabajo. Claro. El caso de este trabajo fue homicidio. Homicidio. Es decir, accidente de tránsito es todo otra. Sería merecedor de otro estudio. De otro estudio. Por la cantidad de
pérdida que significa eso anualmente para el país, ¿no? Las víctimas, o si querés te hago la pregunta de otro lado, los jóvenes hasta 25 años, y sobre todo te diría, si está estudiado, los adolescentes, ¿son más víctimas o más victimarios en el estudio? Están ustedes en la situación doble de ser tanto víctimas como victimarios. Uh-huh. Es decir, el gran problema de esa faja de adolescencia hasta de lo que se denomina adultos jóvenes, entre 15 y 24 sí. años, es que son tanto víctimas como victimarios. Uh-huh. Ese es el problema fundamental. Y hay determinado, yo te preguntaba antes por el origen social, hay determinado por el origen étnico, racial, ponerle la palabra que quieras, de acuerdo por lo menos a como cada uno se autodefinió en el último censo brasileño para ponerla... No fue el objeto de este estudio, no, pero sí. Hay otros estudios que muestran que los jóvenes pardos y negros tienen tasas de mortalidad mayores. Mayor, bien. Eso. Hay algo que se discute, se viene discutiendo en los últimos años, no sé qué dice un investigador como vos de esto, que es lo siguiente. En los últimos, por lo menos del 2003 en Brasil, y esto puede ser asimilable a países como la Argentina, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, como Uruguay, con sus diferencias políticas en cuanto a los procesos. En general, entra en lo que se llama procesos de inclusión social, con sus matices, insisto, nacionales. Algunos dicen que hay una contradicción entre la inclusión y el aumento, por un lado, de hechos de violencia cotidiana y, por otro lado, de mortalidad, siguiendo tus términos, externa, la que no sea por causas naturales. ¿Vos ves esta contradicción o esta tensión? Si la ves, ¿a qué se debe? ¿Y cuál es el fenómeno por el cual tenés procesos de democratización cada vez mayor y procesos de tensión, inclusive violenta, también cada vez mayores? Bueno, hay una cuestión que creo que es anterior. Después de los años 80, después de un aumento que hubo en general en el mundo y fundamentalmente en el mundo desarrollado, Estados Unidos sí. y Europa, de las tasas de homicidios y de la criminalidad, hubo una caída. Un problema que enfrentan tanto la demografía como la sociología es que no hay un consenso sobre cuáles fueron las causas. Bueno, se sabe que las causas son múltiples, etcétera, sí. es una causalidad muy compleja, etcétera, etcétera. Pero no hay consenso sobre por qué se produjo esa caída tanto de las tasas de criminalidad como de los homicidios. Uh-huh. Estados Unidos tiene actualmente tasas de homicidio, y Europa también volvieron a caer, que son prácticamente las que correspondían después de la Segunda Guerra Mundial, casi menos de 5 por 100.000 habitantes. Y hay toda una gran discusión. Y si uno observa los datos en Brasil, sí. ya desde los años 93 y 96, 93 para causas externas, 96 para homicidios, se comienza a producir esa caída de homicidios, fundamentalmente de los homicidios en Río de Janeiro y São Paulo. Entonces, no es un proceso que comenzó ahora, es un proceso que, por causas que todavía no están claras, hay la cantidad de explicaciones, deben ser unas 15 por lo menos. Hay trabajos que comparan las diferentes explicaciones, que llegan desde explicaciones desde características antropológicas de los jóvenes, que van hasta, por ejemplo, en Estados Unidos, explicaciones que vinculan la disminución de los homicidios y los crímenes a la supresión del plomo tetraetilo de los combustibles. Ajá. Porque supuestamente eso producía un grado de locura en la población que lo llevaba a cabo. Bueno, todo es... Yo escuché alguna explicación cultural también de parte de criminólogos ingleses, alguna explicación cultural que decía que no hablaba de moda, yo no lo quiero vulgarizar uh-huh. tanto, pero decía que estaba cayendo en desuso
en parte por el nivel había desarticulación social por un lado y articulación vía redes o diferentes formas gregarias también distintas que compensaban. Yo escuché esa teoría también. El impacto del internet retiraría a los jóvenes de la calle para transformarlos en especie de hubs, digamos, de centros de comunicación individualizada. Bueno, en el caso de Brasil, en el caso de América Latina, existe esa contradicción entre procesos de inclusión. Brasil ha tenido un gran proceso de inclusión de las clases más pobres, más hasta miserables, pero salvo en la región sudeste, en Río de Janeiro, San Pablo, no Minas Gerais, en Minas Gerais ha aumentado la criminalidad, han aumentado los homicidios, en las otras regiones de Brasil ha habido un aumento muy importante de tanto de la criminalidad como de los homicidios. No hay una explicación, digamos, no hay un consenso de una explicación, una explicación que puede porque además, sugerirse o comentarse, está bien, ha habido un proceso de inclusión, pero ese proceso de inclusión está marcado por una vinculación a un modelo de consumo que lleva también a que... ¿Te parece podemos desarrollar el tema en el bloque que sigue? Sí, cómo no. Seguimos con Emilio de la Sopa en Enlace a Chicago. Seguimos charlando con Emilio de la Sopa, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, aquí en Enlace a Chicago. Emilio, vos decías recién, cuando yo te preguntaba sobre contradicciones, por un lado por la existencia de procesos de inclusión y por otro lado por aumento de violencia, dabas el ejemplo del nordeste brasileño y decías que tal vez eso se haya debido, si te entendí bien, a un patrón de consumo. ¿Se debe a un patrón de consumo o al comienzo del consumo? Bueno, yo diría que la situación en el nordeste es mucho más complicada. Ajá. ¿Por qué? Porque una de las teorías que existe sobre la disminución de los índices de criminalidad y homicidio está relacionada con el aumento de las medidas de seguridad y de las políticas de seguridad pública. Y realmente, tanto en São Paulo como en Río de Janeiro, también en Minas Gerais, pero ahí el efecto no se ha sentido, porque al contrario, en Minas Gerais ha sido el estado del sudeste, en la región sudeste de Brasil, donde el aumento proporcional en términos de índices ha sido mayor de toda la región. En el caso del nordeste, del norte, de la región centro-oeste, la región centro-oeste hay que considerar que es prácticamente una región de frontera. Siempre tuvo tasas de criminalidad elevada. Y tal vez exista algún desplazamiento del crimen hacia el norte y el nordeste. Inclusive hubo reformulaciones de rutas de tráfico de drogas, fundamentalmente desde las áreas metropolitanas de Salvador y de Recife, porque había también vuelos, hubo la inauguración de nuevos vuelos con África y con Europa. Entonces, hay seguramente un efecto que es conocido en la criminología. En la medida que uno aprieta en un determinado lugar, en otros lugares hay una expansión, como se refiere. Claro. Entonces, ese podría ser un efecto. Después hay efectos que podrían estar asociados a ese modelo de consumo. Bueno, eso todavía no está claro. Es decir, que hay un modelo de consumo muy fuertemente implantado, eso es una realidad. Y que inclusive hay una cierta conciencia o exigencia de derechos por parte de aquellos jóvenes, en muchos casos, que han sido o integrados o han sido reconocidos como teniendo derecho al consumo. Un fenómeno interesante en Brasil fue... Perdóname, en esos casos, ¿el derecho al consumo fue una forma de acceder a derechos en general? Yo diría que no. Que no. Que no. Es decir, los derechos en general
El reconocimiento de los derechos no creo que haya cambiado drásticamente por parte de las instituciones. Sí. Todavía seguimos con aquella cuestión de un tratamiento. Por ejemplo, en el caso de la policía. La policía trata de forma completamente diferente a una persona dependiendo de la clase social a la que pertenece en forma aparente o su color, sí. digamos. Y eso todavía continúa ocurriendo. Las prisiones, las cárceles en Brasil están llenas mayoritariamente ¿de qué? De negros. Y negros pobres jóvenes. Negros sería. Pobres, pardos y jóvenes. Entonces, como en los Estados Unidos. Como en Estados Unidos, y Brasil ha sido uno de los países donde la población carcelaria ha crecido de una forma explosiva. ¿Por qué? Hubo todo un proyecto. Porque también creció en la Argentina por encima del índice de criminalidad. Hubo todo un proyecto de construcción de cárceles en Brasil, sí. Y como parte de una exigencia de que todos los presos que estaban en las comisarías tenían que salir. Y eso fue para un desarrollo de una gran inversión en la construcción de cárceles. Eso llevó a Brasil al tercer lugar en el mundo, creo que solo pierde para Rusia y Estados Unidos, en el número de presos por 100.000 habitantes. Entonces, y eso ha ocurrido también en el contexto de estos últimos 10 años. No es que es una novedad que viene, eso ha sido parte de la política. Emilio, ¿qué son los black blocs, si es que ya hay investigación? Al principio parecían como un misterio, estos enmascarados. En otros países se ha conocido, pero el tema de los enmascarados en manifestaciones hay grupos, en Brasil. Anarquistas, son infiltrados de la propia policía militar de cada uno de los estados. Hay una especie de revival del anarquismo. Sí. En la universidad, por ejemplo, hay un concepto que aparece nuevo, que es el concepto de colectivos. Sí. Hay un colectivo que se llama Enemigos del Rey, Enemigos del Rey. Enemigos del Rey es un viejo grupo anarquista que existió hace muchos años. Y yo creo que es producto también de la insatisfacción, no solamente con la política tradicional, que bueno, uno tiene todos los motivos del mundo para estar insatisfecho con la democracia realmente existente, como decía. También tendría un montón de motivos para estar satisfecho con la democracia realmente existente. Sí, también tenemos motivos, pero yo creo que en determinadas circunstancias, claro. Ellos no tienen, los jóvenes, la experiencia que tenemos nosotros. Uh-huh. No pasaron por la dictadura militar. Sí. Mis alumnos nacieron ya prácticamente cuando fue terminado el proceso de transición democrática. Y si yo puedo acordarme lo que significaba la dictadura, claro. Pero no es lo mismo mi experiencia personal, hasta de preso, desaparecido de la dictadura, claro. Que la que puede tener un joven que para el cual eso es historia. Uh-huh. Y la historia, inclusive en Brasil, es objeto de un olvido. No hay conocimiento histórico. Yo le pregunto a mis alumnos alguna cosa sobre historia, encuentro un vacío histórico. No sé cómo estará ocurriendo en Argentina, pero me parece que las nuevas generaciones viven mucho más el presente de una forma completamente diferente como la vivimos nosotros. Tal vez eso también sea producto de toda una cultura. Volvemos, yo te interrumpí antes. Vos hablabas de insatisfacción respecto a la democracia realmente existente. Sí, de la democracia hay unas... Y eso sería parte del origen, de cómo se alimentan estos grupos. Eso sí, siempre... Anarquistas. Pero también hay una insatisfacción en relación a las a los grupos políticos críticos o enemigos de la democracia. Críticos, digamos. No, porque ya no hay más, inclusive el Partido de los Trabajadores, en un...
en un famoso congreso hecho en 1997, creo que fue, o 99, abrió, digamos, dejó de lado la posibilidad de cuestionar el sistema. O sea, no va, dejó de luchar por el socialismo para plantear, digamos, una lucha política en el contexto del capitalismo. Sí. Si eso fue dicho explícitamente. Entonces, a pesar de la oposición de determinados grupos. Y ya, ¿quién lucharía entonces por un cambio de sociedad? Si la crítica que se hace al Partido de los Trabajadores, bueno, que en realidad no ha hecho otra cosa que reciclar el capitalismo. Es decir, reciclar y... ¿Esa es la crítica de estos grupos? Claro, la crítica de estos grupos es, por ejemplo, es un gobierno que en definitiva ha hecho alianzas con el gran capital financiero y con el gran capital de todas las empresas constructoras. ¿Aparece tan articulada la ideología de los Black Blocs? No. Es una... pero tiene la... un poco la idea del viejo anarquismo y de algunos grupos de los años 70, diría, y después de los años 60, que observa no tanto la inutilidad como la ineficacia de las formas de lucha tradicionales. O sea que para ellos todavía el hecho de salir a la calle y de forma masiva, es decir, no es suficiente. Es decir, tiene que haber un enfrentamiento directamente y hasta violento con el sistema, digamos. Uno ve, los objetivos son los bancos. Es así. Emilio, muchísimas gracias por la conversación. Gracias a ustedes por la invitación y los felicito por la iniciativa. Muchas gracias. Emilio de la Sopa, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, aquí en Laza, Chicago, por Claxo TV.